creo que lo mejor que pudo haber hecho Snow Dragon era mejor priorizar jugarle en contra a él. Porque uno, a pesar de que no es del, digamos, lo más potente, si él se sale de control, igual. Es bastante no fuerte, no sé cómo decir la palabra exacta, pero digamos que es muy importante. Impacta mucho en el juego si sobresale en la fase de líneas. ¿Quién es el top laner de Seismo Gaming? Sí, el ya Sunaguru, el top laner. Y vemos las posiciones finales con un Nunu jungla. Bueno, comenzamos con orden, obviamente, ¿verdad? Por el lado de Seismo Gaming tenemos Illaoi en el canal superior. Ya no me equivoco, si es que no hacen el cambio. Debería de ser la Illaoi. Debería de ser Illaoi top, porque Illaoi mid está bastante... Por favor. Perfecto. Increíble. Grande, Pepe Grillo. Grande. Bueno, pero ya podemos continuar, ¿verdad? Sí, vamos a terminar, sí. Ok. O sea, pues espera, Candra, ok. Entonces, la gente no nos estuvo escuchando durante todo este trayecto de los selección y bloqueo de campeonas, así que yo creo que es conveniente darles un repaso de lo que estuvimos diciendo, y yo voy a dar mis puntos muy por encima, por en general. Ya podemos observar en estos momentos las composiciones de ambos equipos. Antes de dar mi veredicto final, yo quisiera preguntarte, dijiste que Sha es el carrilero superior de Seismo, ¿no? Sí. Porque bueno, en estos momentos tiene en sus manos una Lux. Lux que salió bastante temprano en esa segunda ronda de selecciones. Por lo tanto, del otro lado, Snow Dragons lo hizo bastante bien, en mi opinión. Porque se selecciona una Irelia que va a poder jugarle al tú por tú a esta Lux, y en cualquier momento la puede llegar a solear. Si es que la Lux no la... Bueno, si es que ya no lo juega precavido en los primeros minutos, o si no lo pokea lo suficiente. Sin embargo, me agrada muchísimo la composición que se acaba de armar Snow Dragons. Y difiero un poquito contigo en los puntos que dijiste. Vamos a tener un Urgot en el carril superior. Si bien no conozco muy bien de cómo juegan ambos jugadores, de hecho creo que ni siquiera me fijé en las ligas que son, ahorita que estábamos en la sala anterior. Pero mira, ese... Okay. No entendí tampoco. Pepe Grillo, stop, ¿ok? No sé. Stop, Pepe please, Grillo. Please, Pepe Grillo, ahí producción nos andan distrayendo un poquito, pero bueno, para terminar mi punto, este Urgot va a poder, si bien no ganar la línea esa y la hoy, se la va a poder jugar de buena manera. Y te voy a ser sincero, en las batallas por equipo, en los minutos posteriores, ese Urgot va a pesar un poquito más que esa y la hoy, o por lo menos así es en el papel. Así debería de ser en el papel. Sin embargo, pues, estos aspirantes. Y si en top tier tenemos muchas sorpresas, yo no quiero saber qué tantas sorpresas vamos a tener aquí.